Y te nombra ahí en la caja también. Pero ve ahí, de verdad que en el barrio chino te venden, me parece una cosa medio trucha. A mí, la primera vez me lo comenta un psicólogo amigo, me dice que algunos pacientes de 60 y pico, 70 años habían recobrado la virilidad gracias a una cosa china natural. Le pregunto. Lo comento al día siguiente en la radio, Gastón es testigo, nos empiezan a volver locos los oyentes diciendo, ¿cómo lo compro? Le comenté a un par de amigos que se hicieron distribuidores, la verdad que les fue muy bien. Ahí te linkearon bien, claro. Sí. A propósito de eso, me regalan cajitas que yo reparto entre, no sé, Cacho Castaña, Daddy Brieva, Coppola, Bambino Veira, conductores jóvenes que por ahí no sé si quieren que el nombre. Ahora le voy a dar un blister a Teto. A mí me diste una vez. Pero lo que les quiero contar... Me animo a decir todo esto porque sé que es natural. Es un cóctel de ginseng y todas esas cosas fuertes que va al kitilín. ¿Y para que no hay, tenemos que tener eso? Como muchos no se animan a comprar y la mujer le dice, viejo, ya que venís flojito, ¿por qué no te compras eso que dice Beto en la radio? Si el y el tipo no se anima. Claro, a ver si hay un plano acá, porque muchas mujeres le dicen, ¿querés un cafecito, viejo? ¿O un matecito? Un yogurcito. Mirá lo que hace. Mirá. Le derraman un poco de este polvito. ¡Claro! En el yogur. Y cuando el tipo se dice, vieja, yo no sé qué me pasa estos días. Porque el tipo se niega a tomar. Yo no necesito tomar nada. Claro, tengo 42 años, voy a empezar a tomar cosas desde ahora. Y se lo ponen en el mate. Bueno, nada, es esto. Pero 60 pesos no, Rodrigo, que nos va a matar. Los distribuidores nuestros te van a matar. 85. Pero si soy el líder sexual... Está bien, está perfecto. El peor es repartir otras cosas que son nocivas para... Esto da felicidad. Es muy prestigioso ese lugar. Por supuesto. Hacer feliz a los otros. Y el mundo femenino cuando... No, también funciona para la mujer. Todavía que yo sepa, no hay. En cuanto consiga... ¿Eh? A la mujer le da. ¿Querés que nosotros probemos? A la mujer se puede frotar un poco en la zona. Las usamos de la vulva. Conejillas de India. Me dijeron, pero. Un día me mandó un mensaje de Daddy Brieva que estaba viendo Bendita y me dijo: estoy haciendo laser touch con la punta del pito en el aire.